Hola bellezas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo una demostración y reseña de esta nueva caja que salió de Lancôme para las fiestas navideñas, que es la Parisian Holiday Case. Si les gustaría ver una reseña y un tutorial usando productos solamente de Lancôme, por favor sigan mirando. Para aquellos que sean nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que estén suscritos en este canal. Y ahora para los saludos del día de hoy van para Jennifer Rocavado Calderón. Muchísimas gracias Jennifer por prender tus notificaciones. Si a ustedes les gustaría que les mande saludos en el próximo video, por favor no olviden prender esa campanita y hacérmelo saber que la prendieron usando el hashtag Notification Squad. Antes de que se me olvide, también me gustaría invitarlos a participar a mis sorteos navideños, que estoy teniendo muchísimos sorteos navideños. Les voy a estar dejando el link abajo en la cajita de descripción. Y otra cosa que también les quería dejar saber es que empezando desde ayer empecé a tener un sorteo navideño todos los días. En los videos no va a decir que hay un sorteo más que en el primer video. Después de este video de ayer, ningún video va a decir sorteo, porque esos sorteos los quiero solamente para mis bellezas que son siempre activas y constantes en mi canal, y los quiero premiar con esos sorteos de todos los días. Así es que si a ustedes les gustaría participar, les voy a estar dejando todos los detalles en la cajita de descripción y les voy a estar diciendo ahí qué les voy a estar regalando. Para el sorteo del día de hoy les voy a estar regalando esta cajita de NYX Cosmetics, que es la Meet the Metallics Vault. Tiene un valor de $39, pero como ven está súper bonita. Ahora sí vamos a pasar a ver la reseña y el tutorial de esta paleta. Como les digo, Lancôme salió con esta cajita que es para las fiestas navideñas. Siempre salen con una cajita diferente y la verdad que esta se me hizo muy muy buena. Tiene un precio de $63.50, pero tiene un valor de $350, porque todos los productos que vienen en esta caja son de tamaño completo. Y como ven, estos son todos los productos que vienen en esta caja, que la verdad yo uso muchísimos productos de Lancôme y me encantan los productos de Lancôme. Toda mi cara del día de hoy, casi toda completa, es usando productos de Lancôme, con excepción de mis cejas y del bronceador. Fueron los únicos productos que no usé que fueran de Lancôme. Y el estuche por dentro se ve así, como ven, es negro, que se me hace bastante grande. Después de que saques tus cosas puedes reusarlo, porque está muy muy bonito. Me encantó cómo se ve el estuche. Y no le he quitado esta cosita que viene aquí. Como ven, está muy muy bonito y tiene como esta colgandija que se ve muy muy padre aquí, y esta florecita. Este también se puede quitar y lo puedes usar como en tu bolso o algo así después, si lo quieres usar. Tiene un zipper bastante grande. Todos los productos vienen empacados aquí. Tiene otro bolsita cosmetiquera que puedes echar todos tus productos que vienen aquí. Creo que casi todos caben aquí. Aparte de eso, viene con dos Juicy Tubes, que a mí me encantan estos porque tienen sabor como a frutas y son muy lindos, y la verdad que me encantan estos. Ya los he usado por muchos años y siempre me han gustado estos. Y los dos Juicy Tubes, cada uno tiene 0.5 onzas fluidas, y el primer Juicy Tube es en el color Magic Spell, que es como un color transparente muy lindo. No sé si lo puedan ver, pero se me hace muy muy bonito. El siguiente Juicy Tube es en el color Shimmer, y es el que traigo puesto en este momento, pero también tengo un labial de esta misma colección puesto también. Y como ven, es este que está más abajito, que tiene tonos un poquito más como peach, que se me hace muy muy lindo. Viene también con dos labiales. Cada uno de los labiales tiene 0.14 onzas fluidas. Uno es el color Love It y el otro es en el color Natural Beauty. El primero es en el color Natural Beauty, que es este color nude, que es muy muy lindo. Y este es el que traigo puesto en este momento. Y son como en crema y están muy muy bonitos. No están como súper, súper pigmentados, porque yo la verdad que lo siento un poquito más como sheer que más como en crema. Pero aquí dice que es como en crema, pero yo la verdad lo sentí más como sheer. Pero la verdad me encantó muchísimo el color. El tono es súper bello. El siguiente, la verdad no veo el color que es, pero es un color, un tono rosadito que se ve muy, muy bonito también.
Este también dice que es como en crema, pero como les digo, yo lo siento más también como en sheer. Viene también algo como pre-mascara, que este es el Sills Booster XL, que también lo usé el día de hoy. El Sills Booster XL tiene 0.18 onzas fluidas. Y la máscara de Definisils, que la verdad me ha gustado muchísimo. Esta ya la he usado antes y es muy muy buena. Y la máscara de Definisils tiene 0.21 onzas fluidas. También viene con un Advanced Genifique. Este lo usé también el día de hoy antes de ponerme mi base y todo lo demás de mi maquillaje. Viene también con el famoso Bifacial, que este la verdad me encanta. Este es uno de los productos que empecé a usar desde que era muy muy jovencita para remover el maquillaje de mis ojos. Y este siempre siempre tengo de este en mi casa, es que este me encanta y es el tamaño completo. El Bifacial tiene 4.2 onzas fluidas. Viene también con un perfume pequeño que se llama La Vie es Bella. Este es de 0.13 onzas fluidas. Y la verdad, tiene un aroma riquísimo, riquísimo, riquísimo. Finalmente hay dos paletas. Una es el Color Design Blush Subtle Palette, que es el Glow Look Warm Palette Day, que es una para el día. Y como les digo, ya los usé y estos son los colores que vienen en esta paleta que se me hacen muy, muy lindos. Esta paleta tiene 0.18 onzas fluidas de sombras y el rubor. Para el rubor, la verdad que se me hace muy lindo el color también. Es este que está aquí. Y voy a empezar a hacerles las muestras de esta línea que está aquí. Esta es la primera línea de muestras de las sombras. Y estos son los colores de la siguiente línea, que la verdad están súper, súper pigmentados. Finalmente tenemos la paleta de noche, que es la Color Design Blush Subtle Palette, la Glow Look Warm Palette Night, que es la paleta de noche. Y esta se ve así. Tiene unos colores muy bonitos también, la verdad, me gustaron bastante. Lo único que siento que esta, entre las dos paletas, me hubiera gustado que le hubieran agregado un poquito más de colores mates, porque la verdad no hubo colores para difuminar. De ahí, la verdad, los colores están muy bonitos, pero sí me hubiera gustado que hubieran un poquito más de colores mates, porque entre las dos paletas solo hay tres colores mates. Uno que es un color como cafecito tirando a gris, uno color vainilla y este color negro que está aquí, y fueron los únicos colores que había. Pero déjenme hacerles las muestras de estos colores y voy a empezar por el rubor. Ahora voy a pasar a hacerles muestras de estos. Ahora voy a pasar a hacerles muestras de estos de acá arriba. Como vieron, esos fueron todos los productos que me llegaron en mi caja Parisian Holiday Case de Lancôme. Ahora déjenme dejarlos con el tutorial de usando estos productos. Este es el Lancôme Genifique, que se ve así. Me encanta cómo se siente. Se siente mi piel bastante suavecita. Y al mismo tiempo la siento como una prebase que se siente un poquito pegajosa. Así que no me voy a estar poniendo prebase, porque como esta la siento como prebase, no me voy a poner nada. Para base voy a usar esta base de Lancôme. Esta es la Tint Idol Ultra Wear. Esta es en el color 320W. Lo que me gusta de esta base también es que tiene como una pompita. Y estoy usando mi Real Techniques Beauty Blender para difuminar esta base. Para corrector voy a usar este de Lancôme. Este es el Lancôme Paris. No sé cómo se dice exactamente, Maki Complete o algo así. Abajo de mis ojos voy a estar usando mi polvo de Laura Mercier, porque sí tengo uno de Lancôme, pero es un color que la verdad no va a iluminar abajo de mis ojos. Para sellar el resto de mi rostro voy a usar este polvo, que es
el Translucent. Este es en el número 200. Y la verdad que sí me gusta muchísimo este polvo de Lancôme para sellar mi cara. Lo único que, como ven, es un poquito, tiene un poco más de color. Así que tengo que tener un poquito más de cuidado cuando lo uso. Tampoco no tengo bronceador, así que voy a usar uno que ya tengo y después voy a regresar. Ahora voy a pasar a hacerme mis ojos y tengo estas dos paletas que vinieron en el set. Como les dije, voy a empezar con la de día. Voy a empezar con este color que está aquí. Solo lo voy a poner en todo mi párpado. Y este es un color mate que se ve como un color vainilla. Y ahora voy a pasar a usar este color que está aquí, que es un cafecito mate también. Ahora voy a pasar a usar este color del medio. En este punto creo que quiero que se vea un poquito más pigmentado, así que lo voy a estar mojando mi brocha un poquito. El color se ve muy, muy lindo. Ahora voy a pasar a usar este color que está aquí y lo voy a poner en el lagrimal. Y pienso que me gustó mucho cómo se ve, es que lo voy a estar subiendo un poquito más. Ahora voy a estar aplicando un poco más de este color que está aquí en medio. Y lo voy a estar aplicando por aquí. Ahora creo que voy a estar aplicando un poquito de este color negro. Ahora me voy a estar delineando con este color negro también. Voy a estar mezclando creo que este color también un poquito más. La verdad porque siento que necesito algo de calidez, aunque normalmente no me pongo como rosados para difuminar. Pero en este caso lo voy a hacer porque siento que le hace falta algo de calidez. Que en este punto me gusta muchísimo más cómo se ve. En este punto creo que tengo muchísimo brillo ya en mis ojos. Así es que voy a aplicar el color mate de la paleta como iluminador para el hueso de la ceja. Y como también me puse un poco más de lo rosadito aquí, quiero corregir eso también. Para las pestañas inferiores voy a estar aplicando este color. También voy a estar agregando un poquito del color negro. Y finalmente voy a difuminar con un poquito del color que está aquí. Ahora voy a terminar el resto de mi rostro y voy a usar este iluminador de Lancôme y este es el Luminous Gold. Oh, este me encanta cómo se ve, está súper súper bonito este iluminador. Para rubor voy a aplicar el de la paleta de día. Está bastante pigmentado, así que tengan cuidado. Para máscara voy a empezar con esta pre-máscara que es, ¿cómo se llama? Sils Booster XL. Como siempre, aunque esta es una pre-máscara, voy a empezar desde la raíz. Y finalmente para máscara voy a usar la Definitely Sils. Este ya lo he usado y la verdad que me encanta. Es súper buena y la brochita también está bastante delgadita y hace muy fácil rellenar bien las pestañas sin que se vean grumosas. Y finalmente para labial vienen dos labiales y dos glosses. Y déjenme ver los colores que vienen. Voy a empezar por el color Color Design. Me parece que este es el color porque la verdad no lo puedo ver muy bien. Que este es un poquito más transparente, se siente como más sheen. Este dice que es en crema también. Y así se ve sin el gloss. Ahora voy a estar aplicando el gloss por encima. Y este es en el color Magic Spell. No sé si lo puedan ver, pero estos la verdad me encantan porque tienen un saborcito y un aroma muy rico a frutas. Y el siguiente color es el Natural Beauty. Se sienten, la verdad, bastante cremosos. Aunque no tienen tanta pigmentación como me hubiera gustado, la verdad, es que siento que estos son más como, en vez de crema, como más sheer.
Muchas personas les gustan los labiales que sean más sheer. Se ve precioso de esta forma. Pero si están buscando algo que tenga más cobertura, que se vea más pigmentado, estos no son los labiales que les van a dar esa pigmentación y esa cobertura. Y para el Juicy Tooth que me voy a estar aplicando, es en el color Shimmer. Como vieron, ese fue mi tutorial. La verdad que sentí que me gustaron muchísimo, estuvieron súper pigmentados los colores y como les dije desde antes, me hubiera gustado que hubiera visto un poquito más mates como para poder difuminar un poquito más, porque la verdad que sentí que aunque están muy buenos los sombras, le hace falta un poquito a esta paleta. De ahí siento que el valor está súper bueno, me encantó la caja en sí, siento que es un regalazo para alguien que le gustan productos de Lancôme o para alguien que la verdad que quiere agrandar su colección. Siento que es un producto muy muy bueno porque yo siempre uso productos de Lancôme y a mí la verdad siempre me han gustado, específicamente sus productos del cuidado de la piel me encantan y siempre los he usado desde que tenía como 18 años. Y una de las cosas que la verdad que siento que Lancôme tiene que son muy muy buenas son sus máscaras también. Son súper súper buenas y también este removedor de maquillaje para los ojos que la verdad me encanta. Y este sí se los recomiendo y todos los productos en sí la verdad que se los recomiendo porque son bastantes buenos. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó mi video no olviden darme un dedito arriba y suscribirse a este que es su canal. Voy a dejar los detalles abajo en la cajita de descripción donde pueden conseguir esta cajita de Lancôme de Parisian Holiday Case. Y también les voy a dejar todos los detalles de cómo participar en mis sorteos y en el sorteo del día de hoy. Va a estar toda la información abajo en la cajita de descripción. Eso fue todo y no olviden dejar su comentario y también compartir este video y nos vemos hasta la próxima.